Círculo Rojo, tema de debate desde que hizo referencia el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri a un grupo de personas que dijo intentan debilitar al gobierno nacional. Trabajar igual. Cristina Fernández de Kirchner calificó como un acierto la definición del Círculo Rojo y señaló que para conocer a sus integrantes se debían leer los diarios, escuchar la radio o mirar televisión. La presidenta citó, sin identificarlos, a banqueros, dueños de medios, gurúes económicos, empresarios, dirigentes sindicales y lo que llamó loros mediáticos, expertos en saqueos y viejos y nuevos políticos de la Argentina de 2001, 2002 y de la década del 90. A través de su cuenta en la red social Twitter, sintetizó: nada nuevo bajo el sol, una vez más, los intentos destituyentes. Pero el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, relativizó la importancia de ese grupo durante un reportaje radial. Evitó mencionar a sus integrantes, aunque admitió que se trata de gente altamente politizada. Primero, no tengo todos los nombres, porque calculo que serán decenas de miles. Yo hace muchísimos años que hablo del concepto Círculo Rojo y siempre todo el mundo le causa gracia, y yo llamo Círculo Rojo a esa pequeña minoría altamente politizada, que tampoco puedo calcular si son 20.000, 30.000, 100.000 que leen el diario todos los días, que ven los programas políticos, que se informan, consumen activamente la política. Eso es lo que llamamos Círculo Rojo, no veo nada raro en eso. Y gran parte de la oposición política, y en este caso el propio macrismo, en realidad construyen una agenda que no les propia, que no son ellos los constructores de su agenda política, sino que hay una estrategia que es previa, que tiene que ver con estructuras corporativo-económico-mediáticas, que es la que va definiendo hacia dónde ir, con quién, cómo, cuándo un candidato tiene que ser puesto frente a la sociedad y cuando ese candidato es puesto al costado. Porque hoy Massa y ayer Macri, o pasado mañana de vuelta Macri, lo que Macri está diciendo es que una forma de la política en la Argentina es perversa, que tiene que ver con una estructura profundamente antidemocrática y que durante muchas décadas fue una constante en la historia política argentina.